Chicos, ¿cuánto tiempo juntos? 5 años. 5 años juntos. Cinco ¿Y cuánto años. Tiempo de la trova, Humberto? 26. 26 años. ¿Por qué ese silencio? No, 21 años. Estoy haciendo números. 21 años llevando adelante la trova, sí. Y 5 años llevándola juntos. Exactamente. Un día, yo cuento siempre, como lo conté en el escenario recién, un día apareció Fernanda con su guitarra. Parece que la estoy viendo acá en el pasillo de la Peña Martín Fierro, ¿no? Con su guitarra, con su voz, con sus sueños. Y se puso a cantar en el escenario y impactó al público y al jurado. Y también a nosotros, ¿no? Como producción. Así que inmediatamente se nos ocurrió invitarla a compartir la amistad, ¿no es cierto? Y después guitarras y guitarras y canto. Y ahí nos dimos cuenta que en verdad andaba bien el dúo. Así que a partir de ese momento pasaron 5 años. Bueno, 26 años de la trova. Humberto, ¿cómo nació la trova? ¿Cómo fue ese primer momento en el que dijiste, bueno, la trova? Y ahí arrancó todo. ¿Cómo fue? Fue en el año 1989 cuando arrancamos con Cito Segovia. Cito estaba cosechando los frutos de haber sido ganador de con la consagración y la revelación de Cosquín, y lo llamaban mucho desde Buenos Aires, de todo el nordeste, ¿no? Así que no alcanzó a estar un mes y se retiró del proyecto, y quedé solo a partir del 19 de mayo, y a partir de ahí con mi esposa, y bueno, en ese entonces era con mi esposa nomás, y después ya un poquito más grande la cosa. Y después toda la muchachada de la trova, como Chichín Contreras, Pepe Arce, Charlie Vallejos, Alfredo Montenegro, un montón de gente que integró la trova en su momento, ¿no? Fueron partícipes de este movimiento que hoy nunca imaginé que llegaríamos a 26 años, ¿no? Bueno, 26 años se oye en Radio Natagalá. Hoy en Radio Natagalá con la radio, con la productora radio, porque la trova es un trípode, es una productora de espectáculo, es un programa de radio y Humberto Falcón cantando, ahora desde hace 5 años con mi amiga Fernanda Dupuy. Bueno, Fernanda, ¿qué se siente ser parte de uno de los creadores o del que llevó adelante la trova durante 26 años? No, es una sensación muy profunda, porque como contaba en el escenario hace un ratito, yo mis primeros pasos los di arriba del escenario de la Peña Martín Fierro. Como decía Humberto, vine con mi guitarra llena de sueño, como venimos muchísimos cantantes, y tuve la oportunidad de salir primera en el rubro solista vocal femenina. Y bueno, y ahí arrancó una carrera como solista bajo el manto de la producción de la trova. Así que sentí el apoyo incondicional de Humberto, de toda la parte de la producción. Y bueno, después, como decía, el cantando, entrasado, entre guitarreada, empezó a gustar el dúo y nos propusimos mutuamente hacer este dúo, que gracias a Dios, con 5 años tuvimos muchos logros. Fuimos ganadores de Cosquín este 2015, tornados para la revelación, estuvimos en la Fiesta Nacional del Chamamé, así que la verdad que un lujo todo, ¿no? Muy agradecida sobre todo. Humberto, ¿qué vamos a traer este año, durante todo este año, para el año que viene celebrar en los 27? Digo, ¿qué está previsto para este año? En principio estamos abocados a la presentación del disco del dúo, que lo vamos a hacer el 31 de julio en Casa de las Culturas, el disco Detrás del Sol. Y como productora de eventos, bueno, no sabemos todavía qué puede llegar a pasar de aquí a un año, ¿no? Dependemos mucho también de la situación económica y del poder adquisitivo de la gente, ¿no? Porque por ahí uno, a pesar de que nosotros nos abocamos a hacer cosas de la provincia, de la región, por ahí tenemos ganas también de traer cosas de afuera, ¿no? Siempre y cuando dé el presupuesto, ¿no? Bueno, Humberto, un mensaje para la gente que está mirando hoy desde la televisión y a través de este video, todo esto que significó la trova a los 26 años en la Peña Nativa Martín Fierro. Bueno, desde la trova nosotros queremos instar a que la gente siga consumiendo cultura, no solamente música, no solamente canto, hay mucha ramificación de la cultura que uno puede consumir y que por eso puede llegar a ser un poco más argentino, un poco más integral con el ser humano, ¿no? La cultura es eso, es convivencia permanente con el arte, así que invitamos a que lo practiquen permanentemente, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos, Javier.